Bueno, que tal amigos, aquí Mixi para entrar en otro video review, no estoy casado nada más y nada menos que de Transformers Generations, creo que es la 13 o... I can't remember. So, este de aquí es Weird de Transformers Generations. Sí, creo que sí, es Generations. So, esta figurita de aquí, pues hey, es una de esas figuritas, fíjense, curiosas porque es un tanto rara. ¿Cómo lo voy a explicar? A ver. En general, la estética de este personaje, sobre todo el modo robot, es demasiado, pero demasiado robótico. Esto en gran medida se debe a que el origen de esta figura sí era muy, pero muy... Era un robot, o sea, esta figura incluso tuvo una... Creo que era de Robotech o algo así. No recuerdo bien. Pero bueno, el punto de esta figura es que esta creo que salió en una animación y por eso es que este personaje no salía en los en la serie G1. Recientemente creo que lo oí por ahí en Cyberverse, sí, ahí en Cyberverse salió, ahí sale, tiene una buena participación. Y sobre todo este personaje en general, si algo me ha gustado de él, aparte del juguete en sí, digamos, es la historia tan trágica que este personaje llega a tener, sobre todo en la saga de IDW, que es la que principalmente tomo yo como referente, ¿no? La verdad es que, pero bueno. Este de aquí es un miembro de los Wreckers, que fíjense que yo durante mucho tiempo pensé que Weir era un Decepticon. No sé por qué, pero pues no lo es, a pesar de que comparte muchas actitudes de ellos. Y bueno, la verdad es que pues es una figura muy, pero muy, muy padre. Es un... esta figurita de aquí la conseguí también en el tianguis. Desde la review antepasada, que fue la de Soundwave Animated, créanme, yo no había podido comprar figuras. Y de hecho, esta de aquí era una de esas figuras que yo estuve mucho tiempo, por muchísimo tiempo, queriendo comprar. Pero por el pedo de la pandemia, muchas tiendas pues estuvieron cerrando. Afortunadamente esta figura no se les vendió ahí donde la tenían en el tianguis, donde la tenían, y fue como que sobres, la compro. Tardé como 4 o 5 meses, pero aquí la tenemos, ¿no? La verdad es muy buena figura, a pesar de que yo la daba por perdida ya. Tiene un rotor aquí, es un modo de helicóptero muy muy bonito, rueda muy bien, gira muy bien, que ahí lo pueden ver, vale. De igual forma en la parte trasera también. Pues no, digo, aquí ya no es tanto, pero sí lo hace. Bueno, a esta figurita, como es de tianguis, es de segunda, pues le faltan un par de armas. Simplemente a mí me la vendieron con esta de acá, ¿vale? Pero en sí, sí estaba ridículamente armado esta figura. Y bueno, lamentablemente, digo, no he conseguido más piezas, pero bueno, aquí lo tenemos. En general está bastante, bastante padre. Está muy bien, tiene muy buenos detalles aquí de remaches y todo eso, porque esta figura, como les digo, proviene de una línea que trataba de manejar figuras muy, pero muy, muy, muy realistas. Hasta donde tengo entendido, ¿no? Si no, corríjenme, les encanta corregir en YouTube. Otra cosa, la figurita de acá puede abrir la cabina, ¿vale? Ahí vemos el moldeado, está, si el pinche rotor nos deja. Ahí está muy bien, está muy padre. Ahí está. Y se ve muy, muy padre. Esta figura de acá tiene un modo intermedio, nomás se los comento y ahorita lo vamos a ver, por lo cual nos vamos a tardar un poco para la review. Aquí lo podemos ver, esta figura es una escala Voyager, esta de aquí es una escala Deluxe. Pues bueno, ahí vamos a menos nos vamos dando unas ideas. No me gusta mucho compararlos a los modos aviones o modos helicópteros con esta figura de acá, que es un modo vehículo, pero bueno, igual no, para que se den una idea. Para transformar el modo intermedio, un poco modo mecha, vamos a decirle, tenemos que separar aquí, vamos a rotar, a girar esta pieza hacia, bueno, vamos a recorrer esta pieza hacia acá atrás, vale, vamos a transformar las piernas, ahora sí que totalmente al modo robot, la sacamos así, y esta pieza tiene esta pestaña aquí, que va a encajar en esta área de acá. Si algún día, digo, notan que a veces no alcanzo a señalar bien algo, tenemos que sacarla de aquí.
Esto se debe a que yo grabo mis reviews con un teléfono. ¿Vale? Lo hablamos aquí. Y cuando lo hago, ahora hay que hacer que encaje. Ahí se ve. Cuando lo hago, normalmente yo grabo todo con un teléfono y lo que hago es poner un plástico donde antes tenía un reloj. Entonces, digamos que parte de la pantalla, más o menos el centro, no lo estoy viendo. No lo puedo ver. Ahora, técnicamente, por ahí va. Ahora vamos a separar aquí. Muy bien, hacemos así. Sacamos los brazos. Hacemos así. Sacamos los brazos. And what next? Vamos a separar acá. Ok, separamos así. Hacemos así. Y esta pieza de acá hay que rotarla de tal forma que aquí tiene esta pequeña pestaña, ¿vale? Aquí tiene esta hendidura que conecte. Y al parecer esta parte de acá no era necesario separarla. Ok, ahí lo tenemos. Queda como una especie de meca bastante, bastante padre. A mí me gusta, se me hace chido. Son estas piezas como un poco robóticas, pero aún así controladas por humanos, ¿no? Se me hace chingón, le voy a tomar una foto. Ahí está. Y de este, y la verdad, pues ahí se ve muy chingón. Esta figurita de acá, de inicio, puede que no convenza a muchos, puede que no les sea de su interés, de su agrado, lo que ustedes quieran. Pero la verdad es que se me hace una figura sumamente divertida, con muchísimo valor de juego. Y sobre todo para uno, digo, que empiezas ya a armar a tu equipo de Wreckers. Todavía necesito ver quiénes carajos son todos los Wreckers. Pero, y no, Wiljack no cuenta. Audio Prime, bla, 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 bla. Pero se ve muy chingón. Y sobre todo, hey, a pesar de que está muy hacia atrás, maneja una muy buena estabilidad. Espérame, muy, muy buena. Ahí lo vemos. Vale, puede. Todavía puede abrir la cabina. Así. Y puede rotar aquí. Vale. Muy, muy padre. Muy chingón. En general está muy padre este modo robot. Este modo de mecha. Se me hace muy, muy, muy chingón. Ahora, para transformarlo enteramente a su modo robot, vamos a separar aquí. Vale. Ponemos otra vez esta pieza así. Y ya nada más aquí hay que separar un poquito. Ahora sí vamos a separar aquí. Sorry, pero es que a mí los modos, no sé si decirles intermedio, pero sí los tercer modos en general se me hacen un poco revoltosos. Ahora hay que mover toda la cola del avión, del helicóptero. Hay que pasar esto así. Doblamos esta parte. Y estos alerones estabilizadores van a encajar en esta área de acá. Muy bien, los aseguran y los aseguran muy muy bien, ¿eh? No van a tener bronca con eso. Y ya nada más esta pestaña que anteriormente se conectaba acá, ahora va a conectar en esta área de acá, asegurando lo que sería la espalda del modo robot. Y ya casi lo tenemos. Nada más aquí en esta área de acá hay que bajar esta madre para que dé translucidez por aquí. Y aquí lo tenemos. Weird de Transformers Generations. Una muy muy buena figura. Se me hace muy muy buena pieza. Y aunque parece muy pero muy simple, créanme que es una pieza muy divertida. Su estética en general está muy muy padre. Es muy, así que muy robotizado, miren todo. Puede rotar aquí, tiene el ball joint que está un poco complicado aquí. Pues puede rotar aparte también. ¿Vale?
Los brazos aquí los puede rotar también. Las manos hacia el frente. Las pinzas, por Dios, abren. Y las piernas están muy, pero muy bien articuladas. Ahí listas para patear a Megatron y pegarle la putiza de su vida. Porque sí, este güey le pegó una putiza a Megatron. ¿Vale? Así. Y la articulación hacia el frente está muy, muy padre. No puede derrotar hacia atrás, pero bueno. Estas patas de pollo tan famosas que popularizó demasiado Starscream, el de las películas, pues aquí lo tenemos, ¿no? En general es una muy buena pieza, una pieza muy divertida. We Are the Transformers Generations. El rostro, pobrecito, le hice una empurata. Chequen mi video de, creo que le cambié el nombre, creo que ahora se llama La Cosa Más Terrible, algo así que han hecho los Transformers, o algo así, la verdad. Pero la verdad es que esta figura de acá es sumamente divertida, sumamente entretenida. Luce muy chingón. Yo sé que para algunos se les va a hacer muy simple, pero en general es una figura muy muy buena. Aquí lo tenemos con Barker de Last Night. Y aquí sí se nota que es un Voyager. Y es que la verdad es un muy buena, es un muy buen Voyager. Tiene un buen tamaño. Y a pesar de que ya no voy a estar haciendo tantas comparativas, aquí lo tenemos con Springer, a quien, según le estaba leyendo ayer en la wiki, un día que estaba muy enfermito el pobre Springer ahí en su cama, pues a este cuate dijo: ay, mi jefe, pues ya lo veo muy malo, lo voy a desconectar. ¡Maldito bastardo! ¡Yo lo desconecto! ¡Yo le di la vida! ¡Yo se la quito! Y que lo intentó matar. Pero fíjense qué tan... está muy loco este personaje. Quizás en Cyberverse, que ha sido la aparición más reciente que he visto, pues no está muy acorde a eso, pero es un personaje que vale mucho la pena. Tanto personaje como por figura vale mucho la pena eso. Su personaje es muy, muy bueno, muy interesante, una historia muy trágica. Y su representación en juguete, la verdad, me resulta a mí muy divertida. Habrá quien le parezca una figura muy simplona, pero créanme, es una figura muy divertida. En fin, mis amigos, ya sin más que decir, yo soy Mexi Prime, este de aquí es Weird, y nos vemos en la próxima. Chao.